Bueno, voy a hacer la intro. Y ahí, ¿qué pasa, locos y locas? Aquí Yoyito y bienvenidos a lo que sería el directo número 3, el episodio número 5 o 6, ya ni me acuerdo. Creo que voy a dejar de decir episodio número tal, directo número tal, porque no me acuerdo, ya me hago la picha el lío por tema de Dying Light directo 4, episodio 2, Aladdin directo 5, episodio no sé cuántos. Voy a decir bienvenidos a un nuevo directo y a un nuevo episodio y poquito más. Lo último que habíamos hecho era llegar a esta zona del desierto, zona en donde tenemos que encontrar una especie de cueva, que es donde retienen a Jasmine. Y habíamos hecho una de las tres, que si no me equivoco, esa no era, porque esa la queríamos dejar para el final. Y esa, creo que sí hicimos esa. Y nos quedaban estas dos. Esta la queríamos dejar para el final, puede ser. Ya ni me acuerdo. De todas formas, como tenemos la selección disponible, no pasa nada. Un poco raro que te dejen elegir así un nivel hacia adelante, otro hacia atrás. Y básicamente eso es lo que tenemos que hacer. Sí, creo que habíamos hecho esta, que era la que menos mal rollo daba. Y vamos a continuar. Vamos a continuar donde nos habíamos quedado. Este directo, voy a hacer un directillo de 6 horas. No sé cuánto va a ser de Aladdin, no sé si de Aladdin. Voy a meterme aquí, al igual la lío, pero bueno, estamos al principio, no pasa nada. Sé que el que tiene la figura esta, egipcia adelante, no sé ahora mismo las efigies o como se llamen. Vale, sí, aquí es donde habíamos estado, pero ¿podemos volver? No, no podemos volver, pero bueno, no pasa nada, nos salimos y ya está. O sea que el que habíamos hecho es el que está separado. El juego ha terminado. Adiós, Aladdin. ¡Para siempre! lo hago lo mejor que puedo, perrita. Sí, es un juego emulado. Yo no tengo problema, ya te digo. De pequeño no jugué a muchos juegos de este tipo. O sea, no jugué más que nada porque no podía comprarme todos. Y bueno, algunos sí. Por ejemplo, este sí lo jugué. Entonces, a mí no me importa jugar juegos de Play 1 o de Play 2, o sea, me los paso una vez, no es que los vaya a jugar todos los días, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, este, que lo voy a jugar lo que dure, 8 horitas, 10 horitas, y ya está, y me quito la cosita de haberlo dejado atrás, ¿sabes? De no haberlo jugado en su momento y no haberlo podido disfrutar. Pero mi límite es ese, ¿eh? Es Play 1. No voy a hacer juegos más retro que los de Play 1. Ahí ya sí que no paso. O sea, no voy a jugarte un Super Mario, ya me entiendes. Que hay juegos más retros, pero bueno, ya me entiendes. Vale, pues entonces hemos dicho que el que está solo está hecho. Entonces nos queda estos dos. El de la derecha y el de la izquierda. Claro, yo no sabía cuál era el 1, el 2 y el 3. Con lo cual vamos a ir por aquí. He tenido un problema con la luz, ya que, bueno, con el foco, tenía el foco puesto aquí, pero se me había caído justo encima, entonces al igual ahora la luz está un poquito más oscuro que de costumbre, pero vale, me imagino que esto seguirá el mismo rollo. Lo que sí, obtuvimos una especie de tomo. Dejarme un segundo, hace bastante que no juego, me tengo que acordar. Vale, ahí se ha levantado. Obtuvimos un tomo. Que no tengo ni idea para lo que es. Para algo servirá. No creo que te dejen... ¿Te has levantado? No, no, ni de coño. Vamos. Grande. Grande, Aladdin, grande. Y sí, lo estoy jugando emulado por el hecho de que esto no lo puedes. O sea, no hay forma, no hay una capturadora con la que puedas grabar Play 1. De hecho, ni Play 2, ni nada. Que habrá algún método, posiblemente, pero... El tema de hacerlo, lo hago como a mí me gustaría verlo. ¡Oh! No me jodas. A ti no te podía bloquear. No, es verdad, a ti no te podía bloquear porque tú echabas esa peste. Con lo cual te voy a lanzar mierda, corre. Y en el proceso, no sé, a la hora de hacerlo, pues me gusta disfrutar del juego, o sea, no... No exagerar, no hacer el gilipollas, ¿me entiendes? Que si hay momentos donde hay que hacerlos, o lo que sea, te llevas una sorpresa, te lo estás pasando bien, pues mira, pegas el grito, te asustas, no sé.
Dios. No sé cuál es, sea a simple vista, más peligrosa. Sí, esta o la otra. Vale, esto lo tenemos que tirar aquí. Y el tema de las horas, no sé muy bien cuánto voy a jugar a cada cosa. Lo que sí, entre cambio y cambio de juego, pues tomaremos un pequeño descansito. ¡Oh! Hay serpientes aquí. No me acuerdo si en la primera había serpientes. Toma, amigo. De una cae. Vale, tenemos por aquí una caja. O la tenemos que mover. Ah, vale, la tenemos que mover para poder saltar. Lo que digo, no sé el tema de del directo cuánto va a durar cada juego. Al igual jugamos una hora como jugamos dos horas a Aladdin. Buen salto ahí. Lo que pida el cuerpo. Pero básicamente esos son los juegos. Lo que sí que no voy a hacer... ¡Oh! No me jodas. Este es durísimo, ¿eh? Al tercero, es al tercero, ¿eh? ¿Eh? Maldita cámara. El mayor enemigo. Vamos, Aladdin, tío. Oye, huevón, pero dale. Tengo tres vidas, ¿eh? Perdimos bastante. Vamos. Pégale, por favor. Bloquea, ¿eh? Es que... No es que no le pegue yo, es que bloquea al instante. Vamos. Huevón. Ay, ay, ay. Nadie te ha visto. Lo que sí que no voy a hacer es volver hacia atrás. Quiero decir, si empezamos con Aladdin, pasamos a Dying Light y luego terminamos con El Señor de los Anillos, no voy a volver a Aladdin de nuevo. A no ser que haya algún problema o lo que sea. Es para hoy, pero bueno. Malditos bichos, tío. Son jodidas, ¿no? Lo siguiente. Buah, me acuerdo en el directo anterior, la parte final donde estaba aquel centauro... Me costó la vida, de hecho morimos, ¿vale? Yo a ti también te veo en directo, tío. Deberías de ponerte cam. Yo creo que la cam... A ver, también depende un poco de lo que juegues, pero... Por ver el hecho de la reacción, de cómo reaccionas ante ciertas cosas... Un poco dudosa esta zona. ¿Veis? ¿Humo? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Esto qué es? Me acuerdo que había una... Un muro o algo así que se podía empujar, pero... Nah, aquí hay otro. No parece nada. Vamos a saltar. Creo que abajo se puede ir, pero... ¿Cómo miraba yo alrededor? Aquí. ¿Veis? Hay algo, pero... Creo que esto es para subir. ¿Es para subir? Es para subir. O sea, que si te caes, no pasa nada. Pues no pasa nada. Me alejo... Esto sí, aquí sí, aquí sí. Me dejo caer porque aquí hay algo. Un rubí... No sé si por ahí puedes morir, pero por si acaso... Me alejo... Y mañana la idea es repetir lo mismo, solo que quiero darle ya la amnesia. Quiero darle a la amnesia porque es un juego que no estoy subiendo ahora mismo a YouTube. No lo estoy resubiendo, pero sí que quiero darle porque lo tengo muy atrasado. Y al final con la tontería, pues se me va a olvidar, al ser un juego de terror con una historia. Como punto fuerte, digo. Pues se me va a olvidar. Entonces es lo que no quiero, dejarlo ahí de lado. Ahora... Vale, por ahí no parece haber nada y por aquí... Lo tenemos. ¿Pinchos? Malditos pinchos. Pinchos y serpientes, ¿eh? Ahora. Sí. Vamos. Que salten. Ahí está. Buah, pero la movida es... Un segundo. Con la llave. Esto será con la llave. ¡Corre! ¡Corre, que me pilla! A ver, no sé yo, pero... No sé yo dónde has metido ahí la llave. En qué cerradura, pero bueno. ¡Oh! No me jodas.
Es muy rápido, Me ha hecho el lío. Vale, estas son las serpientes que estábamos escuchando. Que solo es una, pero... está muerta. Vamos a abrir. Coge cosas. Y aquí que tenemos otro rubí. No sé qué ha sido muy... oh, ¡no me jodas! Vaya lío, chaval. No. Se me ha olvidado. Ahora. Toma ahí. Un poquito de cura. Espero que salgan más... bueno, me salen bastante rápido, sí. Así vamos full. Pues yo creo que la idea es un poquito conseguir algo, uno... ¡oh! Otro de estos, no me jodas. Vale, voy a abrir la puerta primero. Y ahora matarlo. La idea es conseguir algo en cada una de ellas. Un libro, en el otro, en este algo. Y en alguno de ellos tiene que haber... la entrada a ese sitio. Ahora. Dale, huevón. ¿O no? Vale. Un puzzle. Tenemos ahí arriba eso, pero... me imagino que no podemos activarlo desde aquí. Es lo que me quieres decir. Un momento, entonces esto, ¿para qué demonios es? Ah, vale, hay una monedita ahí. Entonces sí o sí tenemos que subir. Vale. Vale, esto no... no se puede empujar. Ahora. Si no estuviese esta moneda aquí no subiríamos, o sea... ya lo activamos desde abajo. Vale, el único para bajar... ¡Wow! Lo tenemos. No me jodas, otra. Hay algunas que se le rompe la mano. Hostia, me he quedado sin dagas. O sea, tienes que pulsar eso para que se abra la puerta. ¡Oh! Mira cómo sigue la mano. Ahí está. Vale, de mientras salen más, a ver esto cómo funciona. Te colocas encima, ¿no? Entiendo. No, pero no me gires la cámara ahí, huevón. Y luego pasas, ¿no? Sí, es simplemente eso. Vale. Grande, vamos ahí full. ¿Y si haces así? Nah, no pasa nada. Pensaba que se iba a bajar el botón de golpe y se abriría, pero no. Hacía mucho que no había una lamparita por aquí. Por favor, ¿quién dejaría la estatua de un gato apoyada así en el borde? ¿En el borde? ¿Cómo que en el borde? ¿Qué me quieres decir? Ah, yo creo que tenemos que ponerla hasta aquí, ¿no? Cuidado. Me da miedo que esta zona baje o algo. Esta plataforma se caiga. Pero bueno. Claro, pero es que tampoco podemos empujarla, ¿no? Igual tenemos que empujarla para adentro para que se caiga la plataforma o algo. No, de momento no. No parece reaccionar. ¿Este botón qué hace? Ah, sube eso. Ok. ¿Pero tenemos tiempo? Mira, ahí tenemos otro tomo. Otro tomo de algo. Vale. ¡Salta! Es salto de mierda, loco. Bueno, por ser tú, te lo perdono. ¡Ahora!
Tía, pero... Hasta que llega la maldita plataforma esta, pasan 100 años, Vale. Y aquí tenemos el tercer rubí. No está mal, no está mal. En una de estas me esperó un puzzle que tarde la vida en solucionarlo y yo digo, hostias. Vale. Y aquí tenemos el segundo tomo. Estupendo. ¿Se juntarán? Sí. Parece que es el mismo o algo así. Esta zona da muy mal rollo, tío. Salta para atrás por si acaso. No me jodas. ¡Oh! ¿Qué demonios ha pasado ahí? ¿En serio? ¿Qué coño, tío? ¿Qué coño? ¿Es como un nivel extra de repente? ¡Oh! A ver... Me pones ahí un salto super seguido. ¡Ah, que cuenta como vida! ¿Qué dices, loco? Es, no es un nivel extra. O sea, es un nivel. Es parte del nivel. Dios, voy a quemar vidas aquí que te cagas. ¡Corre! ¡Salta! Uf, menos mal. Necesito un checkpoint, ¿Cómo? He saltado. O sea, prometo que he saltado, que le he dado al botón. Hostia, voy por... Iba a ir por la izquierda. Creo que estoy muertísimo, No me esperaba esto para nada. Me ha pillado así. Vamos, vamos, otro poco. Lo tienes. Sáltame bien, por favor. Qué loco, tío. Vale. Y esto, estupendo. ¿Qué coño? ¿Me está yendo al revés? ¿O me había ido yo al revés? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué coño, tío? Hostia, menudo lío ahí, en un momento. ¡Vamos! ¡Dios! No sé qué he cogido ahí, No sé qué he cogido ahí, loco. Y desde el principio, en serio. He cogido como un rayito o algo. Estamos muy... He saltado. Reacciona fatal, Reacciona fatal, no me jodas. Hostia, nos ha jodido... Ah, vale. Desde aquí, estupendo. Me había asustado, digo. Tengo que empezar de cero otra vez. Vamos. Es que sabéis cuál es el problema. Estoy utilizando el mando de Xbox. Hola. Y tiene una opción que... Tiene una opción para cortar los botones para que no tenga que hacer todo el recorrido, el botón, el gatillo, lo que sea, ¿vale? El problema es que un juego de Play 1 no entiende que tiene esa opción el mando. Entonces creo que es lo que me está afectando y a la vez no saltan los botones por algún motivo. Un poco raro, No, 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 pero... Oye, huevón, ¿qué haces? Dale, gira, gira, loco, gira. Ahí. Este Aladín es un troll, Vale. Zona fácil, mantenemos recto. Aquí no sé lo que conseguimos, salta. Un rayito. Ah, rayito de esperanza es lo que necesito yo para pasarme este nivel, no me jodas. Final inesperado, muero demasiadas veces. Oye. Y al final tengo que empezar el juego desde el principio porque me he quedado sin vida, sin nada. Vamos.
Me parece feo, que no te den checkpoint. Es como que... ¿Pero por qué te lías ahí siempre, tío? No me jodas. ¿Para dónde vas? ¿Dónde quieres ir? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Estás loco? Dos continuaciones, ¿eh? Bueno, yo creo que cuando me quede sin vidas, justo me lo pasaré. Y venga, pásate con eso lo que queda de juego. Más le vale el genio luego en la maquinita darme vidas, ¿eh? Si no me enfado con alguien. ¿Vale? ¿Vale? Bien, gracias. Salta bien, huevón. No, pero no te me vayas para el otro lado, loco. Sos pelotudo. Hostia, en una de estas me caigo aquí abajo. Aunque bueno, parece que puedes saltar, pero es más jodido porque son saltos rápidos y cortos, ¿eh? Salta. Ahí, gracias. Salta. Gracias. Que termine ya, por favor. Vale, lo tenemos, lo tenemos. No veo lo que hay al final. Me tiembla el pechito ahora mismo, ¿eh? Vamos. Dime que ya está. Oh. Gracias. 20 de 34. Es que claro, me he dejado ahí una zona. No sé, no voy a volver, ni de coña. Lo malo es que haga falta volver. Dame vidas. Más bien de las otras continuaciones, pero bueno, de estas también te acepto. Si lo deduces, si lo piensas bien, una vida de estas te da una vida. Es una continuación. Vuelves desde un punto de control. Vamos. ¡No! ¡Huevón! Qué asco da cuando se ríe, tío. Pero las otras... Al, tienes que recoger 50 monedas. Te da tres vidas, pero empiezas desde el principio. Pero bueno, son tres vidas. Salvo por la putada de empezar de cero, son tres vidas, no es una. Mira, yo no te voy a recoger las monedas, hermano, lo siento, pero... Coge si las buscas tú. Y más en este nivel. Se ha zampado un pescado el genio, tío. Y una botellita había ahí de todo. Le da también al drinking. Vale. Oh, demasiado lento. Demasiado lento. Sí, vamos a guardar. Hostia, ya ves. Esta zona es muy jodida, ¿eh? Entiendo que eso tenía un poco la función de trampa de esta de pirámide, que no sé. Claro, la pregunta es, si yo no hubiese caído ahí dentro, ¿qué hubiese pasado? No hubiese perdido tantas vidas, el nivel tiene otro final, yo qué sé. No se me han hecho el lío, ¿eh? Vale, y nos queda... Nos queda esta. Esta tiene pinta de ser la más jodida de todos. O no, pero bueno. ¿Qué pasa, amigo? Ah, ¿no quieres nada? Estás allí porque... Porque sí, ¿no? Nah, no quiere nada. Al igual luego sí. La pirámide nivel 4. ¿Nivel 4? Espabila, campeón. Este lugar me da miedo. Este lugar me da miedo. He visto ahí algo en la pared, no sé lo que es.